buenas tardes, amigos del diario Ciudad Victoria. Bueno, en esta ocasión vamos llegando a un lamentable accidente donde tres personas pierden la vida. Es en el kilómetro 98 de la carretera Aldama Soto La Marina. Bueno, como les comentamos, es una volcadura de una familia. Son varias personas lesionadas. Bueno, entre ellos se presume murieron dos menores de edad. Son tres personas las fallecidas. Ya se encuentra Policía Federal, Policía Estatal, Tamaulipas, tomando conocimiento de los hechos. De igual manera, la Policía Investigadora se encuentra en el lugar. Fuerza Tamaulipas se encuentra coordinando el área. Son dos menores, jefe. Ah, dale. Dos, tres. Bueno, son tres personas las fallecidas en este lamentable accidente. Es una volcadura de una camioneta marca Ford. La Policía Federal está tomando conocimiento de los hechos, están haciendo el peritaje correspondiente de la mano de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Se encuentra Fuerza Tamaulipas acordonando el área. Y bueno, de este hecho resultan varias personas lesionadas que ya fueron trasladadas al hospital de Soto La Marina. Tres personas pierden la vida en el kilómetro 98 de la carretera Aldama Soto La Marina. ¿Ya ves? Las ocasiones. 6.65. Varias personas lesionadas. Bueno, entre ellos se presume murieron dos menores de edad. Eso en el kilómetro 98 de la carretera Aldama Soto La Marina. En este lamentable accidente, tres personas pierden la vida. Ya se encuentra Policía Federal, por lo cual los invitamos a manejar y extremar precauciones a los que viajan de Aldama a Soto La Marina. De igual manera, de Soto La Marina Aldama se encuentra cerrado un carril en circulación de sur a norte ante este lamentable hecho. Bueno, lamentablemente tenemos poca señal, es lo que falla en este tramo carretero. Hay una falla de señal. Y bueno, es importante que maneje con precaución. Estamos en el kilómetro 98 de la carretera Aldama Soto La Marina.
Como les comentamos, en este hecho pierden la vida 3 personas. Ya se encuentra unidad investigadora haciendo el peritaje correspondiente. Bueno, las recomendaciones, amigos del diario de Ciudad Victoria, hacer el uso del cinturón de seguridad para evitar este tipo de lesiones, ya que las personas salieron proyectadas del vehículo. Es una camioneta Ford. Y bueno, los invitamos a hacer conciencia ante este tipo de accidentes, amigos del diario, de no manejar exceso de velocidad, no manejar cansados, usar el cinturón de seguridad. Todos los integrantes del vehículo, en este lamentable hecho, salen proyectadas las personas. Son 3 personas fallecidas. Bueno, se habla entre ellos 2 menores de edad, aún sin confirmar, una persona adulta y 2 menores de edad. Y por lo cual, bueno, los invitamos a tomar las medidas precautorias, no exceder los límites de velocidad en carretera, amigos del diario Ciudad Victoria. Son 2 adultos y 1 menor de edad, confirmado. Y bueno, como les comentamos ahorita, se confirma la muerte de 2 adultos y 1 menor de edad en este lamentable accidente, esta volcadura en el kilómetro 98 de la carretera Aldama Soto La Marina. Nos es imposible acercar, ya que están haciendo el peritaje correspondiente las autoridades de investigación, de la mano de la Policía Federal, tomando conocimiento de los hechos. Es un solo vehículo el participante, es una camioneta marca Ford, es una pick-up. Bueno, se hablaba en los primeros reportes que era un choque frontal. Bueno, es un solo vehículo el involucrado, es una volcadura debido a pérdida de control, en exceso de velocidad. Y bueno, viajaba una familia, lo cual resultan varias personas lesionadas, 2 adultos fallecidos y 1 menor de edad también lamentablemente pierde la vida en este lamentable accidente. Los invitamos a manejar con precaución. Está cerrada un carril de circulación de sur a norte debido al peritaje que está levantando en estos momentos personal de policía investigadora de la Procuraduría General de Justicia. Bueno, les pedimos su comprensión. Tenemos algo de falla del internet. En esta zona hay poca señal. Pero bueno, el compromiso de nosotros es mantenerlos informados. Lamentablemente, bueno, son fallas técnicas, fallas de lo que es la señal en esta zona
de esta carretera. Y bueno, les comentamos, es un accidente, es una volcadura en el kilómetro 98 de la carretera Aldama Soto La Marina. Tres personas pierden la vida, entre ellas un menor de edad y dos adultos. Juan. Juan, una foto de aquí. Es una camioneta pick-up tipo Sport Track, marca Ford. Bueno, en el lugar ya se encuentran la policía investigadora tomando conocimiento de los hechos y levantando el peritaje correspondiente. Los invitamos a manejar con precaución, se encuentra cerrada a la circulación el carril de sur a norte. Es un solo vehículo el involucrado, es una camioneta marca Ford tipo Sport Track. La policía federal se encuentra en el lugar tomando conocimiento de los hechos. Bueno, los invitamos a hacer conciencia ante este tipo de accidentes, de no manejar exceso de velocidad, usar el cinturón de seguridad. Todos los miembros que viajen en un vehículo, es importante que todos porten el cinturón de seguridad, ya que se habla que estas personas salieron disparadas al no traer el cinturón de seguridad. En este hecho pierden la vida dos adultos y un menor de edad. ¿Cuánto lesionados hubo, José? ¿Cuántos lesionados hubo? Cinco. Y bueno, les repetimos, tenemos una falla de internet en esta parte de la carretera, se baja la señal, por lo cual, bueno, pedimos su comprensión, tratamos de mantenerlo informado al momento de los hechos. Recuerde que el diario Ciudad Victoria siempre se traslada al lugar de la noticia. Esto es en el kilómetro 98 de la carretera Aldama Soto La Marina. Y bueno, las recomendaciones, amigos del diario,
somos tomar conciencia ante estos lamentables hechos. No manejemos cansados, tampoco manejemos exceso de velocidad. Recuerde que su familia lo espera o puede causar lesiones a terceras personas. De igual manera, causar lesiones a su propia familia. Si usted maneja exceso de velocidad o maneja cansado, puede provocar un lamentable accidente, como en este caso le estamos transmitiendo desde el kilómetro 98 de la carretera Aldama a Soto La Marina. Está aproximadamente a 50 kilómetros de Soto La Marina, a Aldama son 50 kilómetros.